Buenas noches, amigos, y bienvenidos a un programa más de Los Intocables aquí en Distrito Televisión. Hoy, pues, ha sido un día largo, largo, desde el punto de vista político. Esa moción de censura que lideraba el señor Tamames y a la cual el señor Sánchez no ha respondido a ninguna de sus peticiones ni de sus palabras. Y la señora Yolanda Díaz directamente ha dedicado a presentar a su nuevo partido. Una moción de censura que parecía que iba a ser un auténtico desastre para vos, pero que, bueno, el señor Tamames al final pues ha dado sus respuestas y ha dado un discurso, no todo lo bien que podía haber sido, pero no ha salido mal de este caso, ¿no? El señor Sánchez, una vez más, ¿qué es lo que ha pasado? Pues como siempre, amigos, una hora y 40 minutos para responder al señor Tamames, que incluso el veterano político le llegó a decir, a cortar en medio del pleno, y la señora Batet le tuvo que llamar la atención, diciendo que no lea ese mogollón de páginas, ya que al señor Tamames, que se había filtrado su discurso, pues le dijeron que recortara bastante, bastante su contenido. En el fondo, muy bien, el señor Tamames. La respuesta también. Lo cierto que la estética de la moción pues deja un poco de desear y nos hemos quedado todos un poco pluf en ese sentido. Hoy, para hablar de todos estos temas, tenemos con nosotros a doña Carmen Tomás. Buenas noches, doña Carmen, ¿cómo está usted? Buenas noches. Pues cansadita. ¿Un primer titular? Cansadita. ¿Se ha aburrido usted o se la pasa bien? No, yo me lo paso bien porque es mi profesión y me lo paso bien. Y además, bueno, pues escuchar a Tamames siempre está bien. Te lo tomas como, pues eso, un catedrático que te va a dar una lección, ¿no?, de muchas cosas. Pero yo solo te diré que mis expectativas se han cumplido. No diré... ¿Y cuáles son sus expectativas? Bueno, es que no me quiero alargar para mis compañeros. Con nosotros también está Lorena Heras, diputada del Partido Popular, Asamblea de Madrid. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar con vosotros de nuevo. Pues una primera impresión de esta moción de censura. Bueno, yo creo que se ha ratificado que en realidad esta moción de censura tenía como objeto censurar al Partido Popular, porque tanto el presidente de gobierno como el señor Tamames han dedicado mucho más tiempo a interpelar al Partido Popular y al señor Feijóo que hacerlo entre ellos dos. ¿Pero cree usted que ha salido mejor de lo que vaticinaban los medios? Yo creo que ha salido como esperábamos, es decir, Pedro Sánchez va a salir airoso de la moción de censura y Vox habrá demostrado que no ha servido para nada más que para dar aire a un gobierno que estaba en una clara crisis interna y que ha desviado la atención y además también ha servido como puesta de largo de la señora Yolanda Díaz. Pues está con nosotros también nuestro economista de cabecera, don Juan Carlos Bermejo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿A usted qué le ha parecido esta moción de censura? ¿Ha habido chicha, ha habido cosas importantes o se ha quedado un poco puff? Bueno, lo más importante es que no solo hoy, sino durante estos cuatro días, los españoles, los que han tenido intención, saben cuál es la realidad de lo que está pasando en España. Y entonces mañana se votará, los diputados votarán si quieren que siga Sánchez, con este pliego de cargos que ha hecho Tamames, meridiano, o si quieren que siga o no, y eso habrá que contrastarlo con la opinión de los españoles. Además, aquí nos hemos quejado, yo soy el primero, de la moción de censura, pero por ejemplo en Francia ayer se hicieron dos mociones de censura. Efectivamente, y la sacó por los pelos, Macron, ha quedado seriamente dañado Macron. Luego hablaremos de eso. Sí. También está con nosotros nuestro querido Pedro Luis Pedrosa. Don Pedro Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal le ha parecido esta moción de censura? ¿Se ha ajustado a lo que usted creía que iba a pasar o ha sido algo novedoso que le ha llenado de satisfacción? De verdad que novedoso no, porque creo que el señor Tamames expresó, como dice Juan Carlos, con claridad meridiana la situación del gobierno. Creo que el partido que está haciendo el papel más lamentable es el PP. Que no, en mi país decimos que no es ni chicha. ¿Pero por qué lamentable? Que no es ni chicha ni limonada. ¿Si no le tocaba? Bueno, que una moción esperpento condenada al fracaso, se han presentado 6 en España, de las cuales han fracasado 5, no sé cuál es la diferencia. Por cierto, una presentada por el predecesor de Partido Popular, Alianza Popular, el señor Antonio, no recuerdo el apellido, me disculpan. Hernández Mancha. Me disculpan mi ignorancia en historia contemporánea de España, aunque me los he conseguido aquí, que hicieron la ESO y el bachillerato y la universidad aquí, saben menos que yo. Entonces, creo, sin tener nada con el partido Vox, que es criticable en muchas otras cosas,
pero creo que el esperpento no es la moción de censura. Creo que el esperpento es el propio Parlamento y creo que los medios de comunicación generalistas son el peor esperpento que tiene este país. Voy a hacer, por ilusiones, un minuto y muy rápido. Bueno, yo por periodista, porque los medios de comunicación luego, no sé qué tenemos que aquí. Que... Señalé a los generalistas que creo que están identificados en un segmento, pero ya pasó mi turno. Vamos muy rápido con Lorena porque tengo que anunciar algo. Bueno, yo creo que es que en realidad no nos ha podido sorprender el discurso del señor Tamames porque ya lo conocíamos desde la semana pasada. Lo que nos ha sorprendido es lo poco que ha dedicado el presidente de gobierno a defenderse de los planteamientos de la persona a la que Vox plantea como alternativa de gobierno en este país. Dicho sea de paso, la puesta en escena a mí me ha parecido que dentro de un parlamento era bastante mejorable. Y a nosotros no nos sorprende porque lo que estamos viviendo con Vox en la Asamblea de Madrid es precisamente lo que hemos visto hoy en el Congreso. Continuamente Vox se está alineando y dando alas a la izquierda para frenar las iniciativas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No quisieron aprobar los presupuestos regionales y de hecho en 2023 no tenemos presupuestos porque Vox decidió alinearse con toda la izquierda, más Madrid, Partido Socialista y Unidas Podemos, para que los presupuestos del Partido Popular no prosperaran. Ahora diríamos lo contrario, la moción de censura. No, en realidad lo único que está haciendo Vox es dar alas a toda la izquierda. El enemigo de Vox nunca puede ser el PP. El enemigo de Vox tiene que ser la izquierda en este país. Lo mismo y mientras sigan PP planteando que el partido mayoritario de la oposición es el Partido Popular y por tanto somos hoy día, y según también las encuestas, la alternativa real en España, pero insisto, estamos viviendo exactamente lo mismo en la Asamblea de Madrid. Y los ciudadanos cuando van a las urnas votan, opinan, y el pasado 4 de mayo votaron claramente por Isabel Díaz Ayuso y por un proyecto del Partido Popular sin depender de otros partidos políticos. Pues amigos, vamos a continuar, pero antes yo tengo para todos ustedes, para todos los amigos de Distrito Televisión, tenemos un regalo que nos hace Naturhaus. Estamos hablando del test de intolerancia alimentaria. Y dirán ustedes, ¿esto qué es? Pues básicamente, amigos, tenemos alimentos, tenemos intolerancia y eso provoca que nuestras digestiones sean muchas más largas y provoca que engordemos más. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo con doña Carmen que en su momento lo hizo y le vino espectacular. Cuéntenos. Sí, porque no solamente, como tú dices, te enteras de productos a los que no sabías que eras intolerante, porque no es que no te produce una alergia ni nada así, pero si además te dicen los alimentos que, porque te hacen la digestión más lenta, te adelgazan, pues si es que lo tiene todo. Lo tiene todo, amigos. Ahí tienen el teléfono. Llamen al 918-33-1335 o vayan a la calle Juan Bravo 55 de Madrid y recibirán gratis el test de intolerancia alimentaria de Naturhaus. Amigos, no se lo pierdan porque esto es una oferta o un regalo limitado. Y vamos a continuar haciendo un poco a todos ustedes lo que ha pasado en esta moción de censura. Bueno, el primer vídeo que les vamos a poner es a Abascal cuando acusa a Sánchez y al PP de ser ellos el esperpento y defiende su moción. Dice que sobran los motivos, dice esto el líder verde. Esperpento, sobran los motivos. Absolutamente nadie nos va a arrebatar la esperanza de que al menos un puñado de españoles puedan atender y escuchar este debate sin la traducción interesada y retorcida de aquellos que creen que tienen el derecho a manipular la opinión publicada, que hoy está tan alejada de la opinión pública. Estamos todavía convencidos, y lo lamento, de que es imposible rebajar aún más la dignidad de una legislatura y de un Parlamento que ha elegido como presidente a un señor que tardó 24 horas en engañar a sus propios electores. Y que desde entonces, semana tras semana, se sube a esta tribuna y les miente a los españoles, mientras los sobrinos después ya se marcharán a sus fiestas y a sus cosas, como hicieron, por cierto, la última vez que presentamos una moción de censura. Pues estas fueron palabras del señor Abascal y yo teniendo aquí a Carmen Tomás, quisiera que hiciera un primer análisis de estas primeras palabras del señor Abascal. Bueno, era lo esperado, ¿no? Abascal tenía que poner sobre la mesa pues todos los desmanes de Sánchez, ¿no? Todas las leyes que nos ha metido, todos los decretos, la ley del solo sí es sí, en fin, la sedición, la malversación, todo, ¿no? Entonces, era lo esperado. O sea, yo te voy a poner aquí encima de la mesa todo lo que has hecho mal y por la que estamos como estamos,
Y luego ya, pues Sánchez no contesta nada, que era lo que yo quería decirte un poco al principio, por ser respetuosa me he cortado un poco, pero esta era la expectativa, o sea, la expectativa era escuchar al profesor Tamames pues todo lo que nos tuviera que decir. Siempre se aprende algo de una persona con esa capacidad, con esa intelectualidad y con ese bagaje, punto. Abascal le iba a decir todas estas cosas a, y de paso alguna cosa al PP, que le venía bien también, porque esta moción de censura, hay que decir que yo no he estado nunca de acuerdo con ella, pero tampoco la he llamado ni esperpento ni nada. O sea, tiene todo el derecho del mundo a plantear una moción si cumple con los números que se necesita para la moción. Lo que pasa es que Vox le ha venido muy bien porque necesitaba un poco de foco, que estaba un poco desenfocado. Y además estamos, esto no hay que olvidarlo, estamos a 2 meses de unas elecciones. Así que aquí todo el mundo ha ido a lo que ha ido, que eso es lo que me ha parecido irrespetuoso. Vox ha ido a buscar su hueco, Yolanda a presentar su plan, Sánchez a pasar de todos nosotros y a decirnos que le importamos una higa. Y el PP, pues esto no va conmigo, yo estoy aquí, mañana haré mi discurso y punto. Y mi jefe no tiene que estar porque ni es diputado. Ya está, cada uno su estrategia. Entonces, a mí, más que una moción de censura, me ha parecido una utilización torticera del Congreso de los Diputados para que cada uno haga su estrategia. Dicho esto, no me ha sorprendido nada porque me esperaba a Tamames como Tamames, a Abascal como Abascal, a Sánchez como Sánchez y hasta ahí puedo leer. Vamos a seguir porque el señor Abascal pues despachó de esta forma a Belarra, Montero y Pan, llamándolas directamente como corruptas, frívolas, negligentes y totalitarias. Por supuesto que son culpables de esas leyes la señora Montero y su ministerio de frívolas, negligentes, corruptoras y totalitarias. Algunos de los violadores que han puesto en libertad, cuando vuelvan a violar y sean detenidos, pedirán ser ingresados en cárceles femeninas y allí volverán a violar. Si quieren, ríanse de eso. Pero ya no es una hipótesis disparatada, es algo que ha pasado en otros países. Señor Bermejo, ¿qué le ha parecido esta intervención de Abascal, que directamente pues ha hecho un ataque frontal, digamos, al ministerio de Irene Montero, llamándoles prácticamente de todo? Bueno, lo que hoy se estaba censurando es al presidente del gobierno, que es, entre otras cosas, la persona que ha decidido que Irene Montero lidere este ministerio. Yo creo que un ente gubernamental siempre tiene que velar por un artículo quizá de los más importantes que hay en la Constitución, que es el 14, que es el que dice que todos debemos ser iguales ante la ley. Por lo tanto, el ente gubernamental de turno tiene que velar porque todos seamos iguales ante la ley. Otra cosa es que da igual que se llame Ministerio de Igualdad o Secretaría de Estado de Igualdad o Dirección General de Igualdad, me da igual. Hay que vigilar que todos seamos iguales ante la ley. Otra cosa es lo que tenemos ahora, es decir, es un ministerio que se utiliza de forma sectaria, se utiliza para enfrentar a los hombres y a las mujeres y sobre todo para cubrir la cuota política de turno, ¿no? de un gobierno de coalición, porque bueno, aquí cuanto más coaliciones hay, pues más caro nos cuesta todo esto y más bochornos nos provoca. Por lo tanto, bueno, yo entiendo que Santiago Abascal quiera arremeter contra quien dirige ese ministerio, pero no estoy de acuerdo en eliminar que el gobierno de turno, insisto, gestione la igualdad en una democracia como la española. Pues para hablar también de esta moción de censura tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues la verdad es que bastante satisfecho. ¿Está usted contento con la moción de censura, con lo que ha dicho el señor Tamames y cómo se ha enfrentado el señor Sánchez? ¿O por lo contrario, para usted pues tenía unas expectativas muy altas y esto se ha quedado en nada? No, vamos a ver, pero voy a contestarte inmediatamente a esto, pero hay una cosa que no puedo dejar de pasar, porque me parece de aurora boreal. Hay una de las personas que ha hablado hoy antes, una señora o señorita del PP, ha criticado muy duramente a Vox por su comportamiento en la Asamblea de Madrid. Cosa que yo no voy a defender, porque la señora Monasterio verdaderamente ha hecho cosas infinitamente peores de la que ha dicho. Pero claro, es que
Es que, querida amiga, es que no tenéis vergüenza la gente del PP. Vamos a ver, ¿qué ha hecho el alcalde de Madrid? Bueno, primero, ¿qué ha hecho? Roberto, pero vamos a hablar de la moción de censura. Lo que no puede ser pero, es que el alcalde de Madrid pacte los presupuestos con los comunistas, le cambie el nombre a la estación. Pero vamos a hablar de la moción de censura. Cuando quiera hablamos otro día del alcalde de Madrid. De acuerdo, otro día hablamos de eso. Claro. Pero es de vergüenza que diga el tema de la Asamblea de Madrid y no del ayuntamiento. Donde nos ha costado un ojo de la cara y hemos puesto el nombre. En el don Roberto, cuando hablemos del ayuntamiento, hablamos del ayuntamiento, no se preocupe. Vamos a hablar de la moción de censura, que es el tema de hoy. Vamos a hablar de la moción de censura, empiezo. Pero mira, es que hay cosas que no las puedo dejar pasar. Bien, primero, te lo voy a resumir. Tamames ha realizado una moción de censura histórica, un auténtico pliego de cargos a un gobierno criminal apoyado por terroristas, criminales golpistas y comunistas bolivarianos que quieren la destrucción de España. Es absolutamente vergonzoso la traición de Feijóo a sus votantes, a España y a los españoles, habiendo descalificado desde el principio una moción de censura que además tiene el tío la santa caradura de decir que ni siquiera se había leído. Entonces vamos a ver, Feijóo, ¿cómo narices puedes saber si estás en contra o a favor si ni siquiera te la lees? De verdad, de auténtica vergüenza. Sí quiero decir una cosa. Se ha dicho también, hay montones de gentes que han criticado esto, atados al pesebre la mayoría, etcétera. Y no le bueno, y lo que va a pasar en el Parlamento no tiene. Es Pero claro. Roberto, ha habido gente que la ha criticado atados al pesebre y sin atar al pesebre. Todo el mundo. Mira, vamos a ver. Porque yo no es que la haya criticado, pero tampoco me parecía normal. Yo estoy atado al pesebre. No, usted no está atado al pesebre, doy fe de ello, ¿eh? O sea, total y absolutamente. Pero bueno, vamos a ver, porque luego volveré sobre ello, si me permites. El tema aquí ha sido el siguiente. Ramón Tamames ha hecho una exposición. Hay otra cosa que quiero decir. En relación con las opiniones, cada uno puede opinar lo que le dé la gana, en función de lo que le dé la gana. Pero lo importante no es lo que diga el Parlamento, que el Parlamento está muy claro lo que va a hacer. Va a aprobar la moción de censura un 15% del Parlamento, o un poquito más si hay algún despistado de Ciudadanos que vota a favor. Por lo tanto, va a ser derrotada amplísimamente en el Parlamento. Bueno, como sabes, hay una moción de censura que está ahora mismo, perdón, una encuesta nacional que está ahora mismo en marcha, donde se hacen 9 preguntas a los españoles para que opinen los españoles de la moción de censura. Estas 9 preguntas, que ya te he hablado de ellas y que te las enviaré en cuanto las tenga, en cuanto tenga las respuestas, las preguntas ya las conozco, que lo hace la empresa sociométrica más seria desde el punto de vista del país. Bien, y aquí se hacen 9 preguntas de los temas esenciales que Ramón Tamames ha planteado. Y se les pregunta si están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces aquí vamos a ver qué pasa. Porque claro, imaginen ustedes, como me sospecho que va a pasar, que el 60% de los españoles contestan que están de acuerdo con que la ley electoral hay que cambiarla, porque favorece escandalosamente a los enemigos de España. Entonces, bueno, ¿cómo va? Yo creo, don Roberto, lo que ha dicho don Ramón Tamames, yo creo que la mayoría de los españoles está totalmente de acuerdo, la mayoría de las cosas que ha dicho. Ya, bueno, pero ahora fíjese usted entonces, pues me ahorra el tener que seguir con eso. Doy por bueno, porque creo que es así, totalmente lo que usted dice. La mayoría está de acuerdo. Bien. ¿Cómo queda el Parlamento? Vamos a suponer que esta encuesta nos da que entre un 60 y un 70% de españoles está de acuerdo con las propuestas de cambio y el programa, porque hay un programa, la vicepresidenta comunista, que es tonta, no sé si es tonta porque ha llegado donde ha llegado y vive como... A lo mejor es más lista de lo que usted se cree. A lo mejor, sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Tiene coche con chofer, un ático cojonudo de 500 metros cuadrados que pagamos todos. O sea, que tonta del todo no es. Pero vamos, que esta señora diga que no tiene programa, pero bueno, vamos a ver, es que
nos tomas por tontos, es que no has visto todas las cosas que ha propuesto. Pero bien, a lo que voy. Supón que el 60-70% de los españoles está de acuerdo con lo que ha dicho Tamames. ¿Cómo queda el Parlamento? Porque si el Parlamento, solo el 15% de parlamentarios aprueban lo que dice Tamames, que es lo que quieren un 60-70% de los españoles, es bastante evidente, desde cajón, que el Parlamento no representa la voluntad de los españoles. Si resulta que el señor Feijóo, que ha atacado por tierra, mar y aire sin habérselo leído y utilizado todos los medios a su alcance para descalificar la moción de censura, la encuesta está dividida entre también entre partidos, es decir, lo que vota la gente del PP, lo que opina la gente del PP, la gente del PSOE, o los que por el voto que tuvieron en la última, hay un recuerdo de voto de la última las últimas elecciones generales. Bien. ¿Qué pasa si resulta que una mayoría de gente del PP está de acuerdo con lo que dice el señor Tamames? Pues Feijóo, pues queda como queda, que ya veremos a ver qué consecuencias tiene o deja de tener. Luego vamos a ver. Vaya terminando, don Roberto. Bueno, pues no hay mucho más que añadir, sino esperar, que efectivamente, como dice Carmen Tomás, era lo esperable. El señor Sánchez le ha dicho: ustedes pregúntenme lo que quiera, que yo le contestaré lo que me dé la gana. Y es lo que ha hecho, pero quiero decir, querida Carmen, que unos niveles que yo no había visto nunca, porque a este tío es que no ha contestado nada de nada de nada de lo que le ha dicho Ramón. Y mira que le ha dicho cosas verdaderamente tremebundas. Y no ha contestado a nada. Lo único que ha dicho es que él es la bomba, que ellos están haciendo una política económica que es la más, que le ha dicho Ramón, que es la más desastrosa de Occidente, que están que ellos son los que tienen el gobierno más feminista de la historia. No ha dicho nada de los 20.000 chiringuitos que estamos financiando de feminazis, y del cambio climático. Es lo único que ha sabido decir, y que somos poco menos que la envidia del mundo, que estamos ayudando a Ucrania, a base de que el ejército español se haya quedado sin obuses, sin balas, sin cañones y sin nada, de tal forma que si nos atacan mañana los marroquíes nos tendríamos que defender con palos, y que la agricultura está perdiendo 7.000 millones de euros de exportaciones a Rusia. Entonces, realmente ha batido su propio récord, porque además se ha tirado el tío más de hora y media, hasta el punto de que Tamames... Estaba don Roberto utilizando la táctica de cansar al señor Tamames. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo, y recibe un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Venga. Hasta pronto, adiós. Adiós. Pues yo voy a plantear la encuesta que decía el señor Centeno. Lo que decía el señor Tamames, ¿creen ustedes que el 60 o 70% de los españoles puede estar de acuerdo? Decía cosas, yo creo, de bastante sentido común, que cualquier partido normal pues podría estar de acuerdo. Lorena. Sí, yo creo que un porcentaje amplio del discurso del señor Tamames es asumible. Lo que no es asumible es que la aritmética del Parlamento no va a dar la suma suficiente como para que esta moción de censura pudiera salir adelante. Y a mí sí me gustaría solo contestar al profesor Centeno, que hoy el presidente Feijóo no estaba haciendo oposición a Vox ni criticando. Él estaba trabajando, reunido con embajadores de países extranjeros, precisamente tratando de recuperar la imagen internacional de España que el Partido Socialista y sus socios de Podemos ha vilipendiado tan ampliamente, y nosotros estamos en trabajar. Y yo insisto en que mientras Vox siga queriendo llamar la atención con mociones de censura que están abocadas al fracaso porque la aritmética no suma, ya lo vivimos con aquella moción de censura primera que sirvió de presentación del señor Garriga, que después se marchó de candidato a la Generalitat de Cataluña. Hoy lo mismo, se trata de centrar la atención, de acaparar y de desviar la atención a otro sitio y de plantear que el problema lo tenga el Partido Popular. No, nosotros estamos construyendo futuro y demostrando que somos la alternativa.
Y si de verdad Vox quiere ser un apoyo a esa alternativa, tiene la oportunidad dentro de 2 días de nuevo en la Asamblea de Madrid para votar la deducción del IRPF a las inversiones extranjeras que va a proponer en forma de ley la presidenta Ayuso. Vamos a ver lo que sucede, porque si de nuevo Vox, dentro de 2 días, este jueves, vota con la izquierda para impedir atraer inversiones a la Comunidad de Madrid y a España, estará demostrando que no piensa en el beneficio de los españoles o de los madrileños, sino en su propio egoísmo como partido político. Señor Pedrosa, ¿qué opina usted? Bueno, lo primero que hay que decir es que en España los partidos políticos no forman ciudadanos libres, sino que forman militantes de sectas, ¿no? Porque así funciona, llámese el partido que sea. Pueden mostrarle en la cara la embarrada que han hecho y igualito sacarán el capote y torearán y dirán, hagan esto, hagan aquello, pero nadie es capaz de decir la verdad. Moción de censura al Partido Popular. Bueno, pues los que no votan no sois vosotros. Si todo lo que dice Tamames está bien, es que la aritmética no da, es que nunca ha dado. Le dio a Sánchez porque el PNV, Rajoy le aprobó los presupuestos y luego lo dejaron colgado de la brocha. Tampoco daba la aritmética parlamentaria para esa moción de censura. Pero lo que el Partido Popular no sabe es la envidia que yo tengo, en cierto sentido, de ustedes, de haber podido retratar a los enemigos de España, cosa que nosotros no pudimos hacer en Venezuela. No pudimos haberlos puesto a todos sentados, los cómplices que eran la oposición y el gobierno, no pudimos retratarlos como tienen ustedes la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, el Partido Popular no vota no a esta moción de censura porque está pendiente de lo que va a decir Ana Pardo de Vera y Esther Palomera y Carlos Cue y toda esa gente. Eso es lo que le preocupa al Partido Popular. Por eso es que digo, no son ni chicha ni limonada, porque, vale, sí, mira, Tamames, estamos de acuerdo con todo lo que tú dices, pero es que, ¿sabes? Es que nosotros queremos parecer guay para ver si la izquierda nos vota. Vayan a ver, está el señor Vito Quiles, de un canal alternativo que se llama Estado de Alarma. Entrevistó a un montón de militantes del PSOE saliendo de una convención. Y son autómatas. Bueno, tal vez como los propios autómatas del PP. O sea, Pedro Sánchez puede meterle el dedo en los ojos a los votantes del PSOE. Y los votantes del PSOE seguirán votando a Pedro Sánchez. ¿Pero a cuántos? Porque antes tenían 5, 6, 7 millones y ahora tienen 4. No, te quiero decir que es que bueno, eso de los votantes del PSOE, ¿no? Es que no. Esa es la otra parte de esto. Estos regímenes son tan... ¿Qué vamos a esperar? ¿A que sean solo 4? De aquí a que sean solo 4 que le voten, no, no, ya no. Está destruida España. No. Ya está destruida. Porque de paso, lo que esta gente va implantando, no es que se cae el país mañana, es que es como el cáncer. Y claro, si llega el PP y tiene la oportunidad de derogar leyes que afectan a los españoles, que han afectado la natalidad, que han afectado la convivencia, y llega y no hace absolutamente nada, pues el cáncer se sigue propagando. Yo, con todo el respeto, te voy a decir una cosa sobre la oposición en Venezuela, que me da muchísima pena. Pero no es oposición. Se ponen de acuerdo. Es que cuando yo te digo. No, es que yo te digo. Ni siquiera los partidos de la oposición se ponen de acuerdo para echar eso es algo mucho más complejo. Lo que yo le quise decir, señora Tomás. Allí es más complejo. Es más complejo, sí. Vale. Es más complejo. Aquí no puede haber dos partidos en la derecha y allí puede haber 8 votos, pero no se ponen de acuerdo para echar a un tirano que os está matando de hambre y echando a la gente del país. Creo que no me he entendido. Y si me permite, le explico. Cuando yo le digo que son cómplices, es que la oposición y el gobierno es cómplice. Eso es lo que quiero decir. Eso tampoco. Eso no me quiero meter. Y podría ser un programa completo del Mundo al Rojo para explicarle eso. Vale. Y no sé, como es cómplice en cierta medida el PP y el PSOE. Son cómplices. No, por favor, lo son. No digas cosas raras. Porque al final ¿Por qué la que... Porque están subordinados a una agenda foránea que le están imponiendo a España y en los cuales los dos están de acuerdo. De modo que puede ganar el PP igualito. Las leyes ideológicas, igualito. La cuestión de cambio climático, todas esas cosas continuará. Así se carguen el campo español, así mutilen niños sanos, así... Todo eso continuará porque es parte de lo que impone Bruselas, es parte de lo que impone Davos y en eso todos están metidos. No, que Bruselas imponga. España tiene que salir de la Unión Europea, pues no, según tú. No, pero háganse sentir. Mire, si usted me pregunta a mí, que reitero,
ojo, el PP no se ha hecho, el PP no se ha hecho sentir nunca. O sea, cuando estaba, por ejemplo, Aznar, que no es que sea ya ahora, ya no es santo de devoción de nadie, pero cuando Aznar gobernaba, precisamente España impuso muchas cosas en la Unión Europea, cosa que ahora no. Ahora va se pavonea de que saca cosas a Europa, pero al final es todo mentira. Pero dígame una cosa, señora Carmen, ¿qué es Europa? O sea, que el PP, ¿qué es España en Europa? ¿Qué es España en Europa? ¿Y qué es España sin Europa? Claro, ahora mismo España ahora mismo no pinta nada en Europa. Si es un mendigo de Europa. O sea, yo no escucho a ningún político español hablar de cuántos puestos de empleo vamos a crear, de cuánto vamos a subir el Producto Interno Bruto. Aquí de lo que habla todo el mundo es de cómo vamos a gastar las ayudas europeas. Es un país dependiente de Europa, es un país que en defensa va a suplicarle a Europa que se ocupe de Ceuta y Melilla, y de paso, ni bolas le paran. Eso es España. Y eso no es consecuencia de los 5 años de Pedro Sánchez. Fondos europeos, perdona, así ha sido una decisión de la Comisión Europea. Ajá. De poner a disposición de los 27 unos determinados dinero. Peor, es que Sánchez no sabe ni utilizar ese dinero gratis. Ahí va yo. Lo malo que está haciendo el gobierno es no saber ni siquiera utilizar adecuadamente esos fondos que podían servir efectivamente para contribuir campo, para a lo que un país serio debería hacer es no necesitar esos fondos. Hombre, pero termino con esto porque dice no, que Vox le hace el juego a la izquierda. Bueno, menos mal que don Centeno dijo que lo mismo que hace Monasterio en la Comunidad de Madrid, pues lo hace Almeida con la izquierda en el ayuntamiento. Pero ¿quién dice que pactaría con el PSOE? ¿Qué partido dijo eso? Lo dijo el PP. ¿Quién dijo que está más cerca del PSOE pero que de Vox? Es que pactaría, lo dijo así, Cuca, no digáis las cosas así. Pues lo dijo Cuca Gamarra. Pero no es pactaría. ¿Quién presentó un recurso de inconstitucionalidad de una ley que luego, cuando se lo rechazaron, aplaudió el PP? Entonces, mire, de verdad que, yo lo que veo es que van hacia el abismo y están pendientes de cuidar el partido en lugar de ver lo que verdaderamente es importante. Perdón, pero y eso también ya yo lo viví. ¿A qué abismo si las encuestas cada vez sitúan al Partido Popular en una situación más ventajosa de cara a las próximas elecciones? No me refiero al PP, me refiero al país. Bueno, ¿y cuando ha hablado de los militantes de secta? Yo no me considero ninguna militante de secta. Yo soy funcionaria y tengo mi trabajo garantizado en este país. Y lo que hago es contribuir con mi experiencia y con mi valía a poder mejorar la vida, de, en este caso, de los madrileños. Desde luego que a mí, como militante de un partido, se me atribuye a pertenecer a una secta, me parece una falta de responsabilidad. No sé si para el resto de partidos también militar supone militar o participar en una secta. Y en cualquier caso, yo sí creo que España sigue teniendo muchas oportunidades, especialmente como puerta de entrada a Latinoamérica. Y si no, me remito a que el país que mayor número de exiliados venezolanos recibe es España. Algo estaremos haciendo bien. Y además, perdona, Solo una cosa. Sí, vamos una a dar la palabra al señor Bermejo, que no le estamos dejando. Una cosa es ser militante, que en este país los partidos tienen muy pocos militantes, no sé si llegáis a 100.000, ¿no? Y el PSOE tres cuartos de lo propio. Y simpatizantes. Y otra cosa son los votantes, que hoy te votan y mañana no te votan, porque si no, ¿de dónde sacó 11 millones de votos Mariano Rajoy? ¿De dónde lo sacó? Vale, está bien. Señor Bermejo, ¿qué opina usted de este contubernio que se ha creado aquí en la mesa? Bueno, a ver, señor Pedro, se ha dicho, el PP y PSOE, Podemos, mi partido, todos ya, son cómplices, sí. ¿Por qué? Porque forman parte del sistema, de la oligarquía de los partidos y de la industria política. Punto. Ya está. Es su modus vivendi. ¿Le he respondido? Es así, ¿no? Vale. Vamos a lo de la moción de censura. Señor Tamames, hoy ha dicho cosas que son evidentísimas, ¿no? ¿Qué pasa con la electoral? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Los partidos? Hasta el mío. ¿Cuántas veces hemos dicho que íbamos a cambiar eso? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, la electoral. Nadie la cambia. Efectivamente, porque parte del sistema. No interesa. Al final es que no interesa. Segundo, ¿qué pasa con la educación y la sanidad? ¿Qué ha pasado desde que se ha disgregado esto? ¿Qué ha pasado? Pues que ahora, pues depende de donde nazca, pues ya sabes, ¿no? Es que no me voy a extender. Bueno, y que en Cataluña no se puede hablar español, es que lo ha dicho, es que lo sabemos todos. Bueno, perdón, no se puede hablar en los colegios, no podemos recibir clases en español, porque sí que se habla, ¿no? Al final las familias están por encima de todo eso. Bueno.
ha dicho qué pasa con nuestros recursos energéticos, con naturales, los bosques, el agua, qué pasa con todo esto. Pues todo el mundo lo sabe, lo ha vuelto a decir. ¿Qué pasa con la política exterior? Hemos traicionado al Sáhara, que tenemos el mandato de la ONU para gestionar el referéndum. ¿Qué pasa con Gibraltar, que nos están tomando el pelo? Tenemos ahí a delincuentes, blanqueadores, trata de blanqueo, de todo ahí, blanqueando dinero y nos da igual. Es decir, ha dicho una serie de cosas. Bueno, la deuda pública, las sostenidas pensiones, la eliminación de la sedición, la eliminación de la malversación. Ha dicho el señor Tamame, es que en el momento en que hubo ese proyecto de ley de cambiar, de suprimir esos delitos, ya tenía que haber habido una moción de censura. Es que no es hoy cuando tenía que haber sido la moción de censura, tenía que haber sido en ese momento. En cuanto Sánchez decidió que quería cambiar eso, toda la oposición tenía que haber firmado la moción de censura. Toda. No solo vos, el PP, todos los que no estén, pero vamos a ver, es que mañana hay una sedición y no podemos procesarlos. O cuando han reducido el delito de malversación, pero vamos a ver, lo ha dicho el señor Tamame. Bueno, pues todo esto que ha dicho, que evidentemente si usted sale a la calle y pregunta, pues da igual, hombre, salvo en los sectarios, que tampoco son tantos, pues 8 de cada 10 le van a decir, estoy de acuerdo, y da igual que voten al PSOE, que al PP, que al Vox, que al Ciudadanos, que al... Es que el que tenga dos dedos de frente va a decir que lleva razón el señor Tamame, ya ha tenido que venir él a decírnoslo. Y eso está bien. Eso es lo más importante de la moción. Ahora está luego, ¿qué van a hacer los miembros del sistema? Pues cada uno va a votar estratégicamente para lo que le interese a ellos. O sea, no va a votar sentido común, va a votar lo que le interesa al partido de turno. Y el PP, en este caso, que insisto, tendría que haber puesto la moción de censura ya antes de Navidad, en el momento en que Sánchez anunció la eliminación del delito de sedición, pues ahora dice que es que esto es una charlotada, que esto no es, esto es una tontería, que esto es reforzar a Sánchez. ¿Pero cómo va a reforzar a Sánchez decirle lo que le ha dicho? Tamame lo que le ha dicho a Sánchez. ¿Eso le refuerza a Sánchez? Eso no le refuerza a Sánchez. Eso lo que nos hace a los que estamos mirando es decir, joder, es que lleva razón. No puede seguir ese señor gobernando España. Es que está clarísimo. Por lo tanto, no le da votos a Sánchez lo que ha dicho hoy Tamames. Lo que pasa es que el PP en este caso, o mi partido, si no quieren votar a favor de echar a Sánchez, lo que van a hacer es votar a favor de que siga. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque tú tienes que dar al botoncito. Y están los principios y la conciencia de cada uno. Y no si la ha puesto la moción el de al lado. ¡Ay, es que tengo celos de que la ha puesto vos! Yo no soy de vos. Joder, yo soy, el archipámpano de los Alpes al lado mío es más de vos que yo. Pero coño, es que lo han puesto ellos. Yo ojalá hubiera tenido 35 diputados en el Parlamento. Ojalá los hubiéramos tenido nosotros para ponerla. No los tenemos por méritos propios. Porque en su día traicionamos a los votantes. Pero ¿qué pasa ahora? Que porque el de al lado, que es más de derecha o más de no sé qué, o más sectario o menos sectario, no sé qué, pone algo que lleva, que viene un señor a decirnos la verdad. Y tampoco hubiera salido. Resulta, ya, pero Carmen, los principios, la dignidad. Que sí. Pues ya está, es que es así de simple. Pero como cada uno tiene aquí, como tú bien has dicho, su estrategia, sus principios y su historia, pues aquí cada uno ha hecho lo que da. Vox, el momento elegido por Vox, ¿por qué no fue en diciembre? ¿Por qué ha sido ahora? Porque porque lleva 2 o 3 meses fuera de foco, cometiendo errores. Porque hay unas elecciones cometiendo errores y hay elecciones. Diciéndole al PP que presentara la moción. Me da igual. Que nada de lo que estáis diciendo justifica un no. Joder, que no. Vox también lo ha hecho porque hay unas elecciones. Que os lo está diciendo un socioliberal. Yo, si estuviera hoy en el Parlamento, y soy el más socialista de toda esta mesa, votaría sí a la moción de censura. Bravo. Por principios, hombre. No, porque la ponga vos o la ponga San Pedro. Es que Sánchez no puede seguir ni un minuto más. Y va a seguir, bueno, pero podría no seguir, Lorena, y te voy a decir por qué. Porque mira, si hubiera conciencia y principios en ese Parlamento, si juntamos los votos de PP, de Vox, de Ciudadanos y de algunos otros miembros, y 15 o 16 socialistas decentes,
Mañana Sánchez no estaría gobernando. Es que el socialismo no pides tú nada. Ha pasado a la izquierda. Bueno, pues puede haberlo. Puede haberlo. Puede haberlo. Es que no estamos hablando de un partido socialista. En el momento en el Congreso de los Diputados se sienta un partido sanchista y no socialista, encontramos lo que hay. Ahora bien, de verdad, la alternativa no puede ser que el presidente de gobierno sea el señor Tamames hoy en el Congreso de los Diputados. La alternativa tiene que ser que el 28 de mayo las urnas hablen claramente y demuestren que esta etapa en nuestra historia de país ha pasado página y que este va a ser el plebiscito para lo que va a suceder en las elecciones de diciembre. No ha pasado página, quedan seis meses y van a crear más destrozos. El plebiscito para lo que tiene que llegar en el mes de diciembre. Primera vuelta. Lorena, que en seis meses te van a provocar más destrozos. Todos los que quieran, hombre. Totalmente de acuerdo. Es que además Tamame no viene a gobernar, viene a decir convoco elecciones el 28. ¿Qué 15 diputados socialistas? Pues van a lo mejor encuentras mañana, 15 sí, que digan. ¿De verdad? Pues 15 patriotas, joder, 15 que digan, este tío ha convertido el PSOE en un desastre. Pero por ejemplo, gente, bueno, Carmen de Aragón. Carmen, vamos a ver, Carmen. Por ejemplo, gente de Aragón, gente de Castilla-La Mancha, de Extremadura. Pero déjame terminar, por favor. Ya sé que si probablemente no lo van a hacer, pero ¿y si lo hacen? ¿Y si dicen? ¿Y si recogen el mensaje que les dio el otro día Alfonso Guerra y les dijo qué mierda de partido estáis convirtiendo esto? ¿Qué es esto? Esto ni es socialista, ni es obrero, ni es español. ¿Y qué hizo Page? ¿No ir al Comité Federal? No lo va a hacer. Por no hablar, por no decirle a Sánchez Falacare lo que pasa. Pues, y le va a decir a sus diputados que se enfrenten. Y si mañana ganara la moción. Oye, dime tú a mí, si hubiera mañana posibilidad de ganarla, ¿tú querrías que se ganara? Por supuesto. Pues eso. Pero es que no hay posibilidad de que se gane. Bueno, pues que lo intenten. Y además pues, dudo que lo hayan hecho. Como no hay posibilidad, Carlos, no hagamos nada. Juan Carlos, ¿qué pasó con esos 15 diputados cuando hubo que ratificar la sedición y la malversación? ¿Qué hicieron? Es que esos 15 diputados que hoy han estado escuchando el discurso del señor Tamames no pudieron hacer lo propio cuando tuvieron que votar. No lo hicieron. No podemos confiar en que el Parlamento y el partido sanchista que está ahora mismo secuestrado por Ferraz y la Moncloa sea un partido en el que se pueda confiar para el cambio. Solo el cambio va a llegar con las urnas. Olvidémonos de otro cambio. Y el resto de partidos han sido todos cómplices a través de los presupuestos, a través de leyes como la LOSU, que ha hecho la ley orgánica del sistema universitario. Conceder a los separatistas catalanes aquello que no habrían conseguido jamás con una ley de universidades. Nunca. Es que las figuras de los profesores solo benefician a las universidades catalanas. Luego, ¿qué van a votar ahora si deben favores? ¿Pero por qué entonces vais a votar? No vais a votar que sí. No, explícamelo. No, si no, estar de acuerdo. Es que lo que la tengo en la cabeza. No aclares yo que oscurece. Señor Pedro, ¿sabe qué opina usted? Que oscurece, porque estás dando más razones para votar que sí a la moción. Ah, pero entonces como no va a salir, quedémonos de brazos cruzados. Y Juan Carlos acaba de decir algo que es vital. Es que darle un minuto más, y perdónenme de verdad, es que ya yo lo viví, darle un minuto, darle un día, darle un mes, es profundizar mucho más lo que después no van a poder resolver en 4 años, lo que no van a resolver en 4 años. En 4 años donde además la izquierda va a salir a la calle a incendiarla. Y ustedes ya deberían saber eso. No se le ha dado un minuto más, se le ha dado un día entero, una jornada entera en el Congreso para que Pedro Sánchez en su discurso no conteste absolutamente a nada de lo que ha planteado el doctor Tamames, absolutamente nada, y arremeta contra el Partido Popular. Y aún así se van a obtener. Y aún así se van, no es que no aclare que oscurece. Y ha permitido por su propio interés que ahora Yolanda Díaz salga a presentar en sociedad su proyecto. Titular, que lo acaba de decir la señora Carmen Thomas. Cada quien juega su estrategia. Y ustedes, currantes españolitos, por donde les toque. Porque cada quien juega su estrategia. Porque cada quien juega su estrategia. ¿Por qué te crees que cada vez hay más desafección a la política? Porque estos se dedican a sus cosas, al sistema, ¿eh? ¿O qué te crees? ¿Que Vox son angelitos de la caridad? ¡No! Que no tienen su estrategia en lo absoluto, y hacen las cosas pensando en ellos y en sus beneficios. En lo absoluto. Hombre, por favor, pero pues ¿cuál debe ser? Pero es que ven acá. Es que ¿sabe qué pasa? Que como yo vengo aquí y no tengo ningún afecto político aquí. Ni yo aquí, tampoco. ¿Tú qué te crees que yo soy periodista de chequera o qué? A ver.
Yo no la voy a juzgar. Acá, pues sí, pero hasta ahí yo no la voy a juzgar. Yo, y le aclaro que cuando hablé de medios generalistas, si quiere se los enumero, y ya le nombré algunos de los portavoces, ya, que son los más famosos, y creo que usted estará de acuerdo conmigo en eso. Pues tendrá pero, sus opiniones. Doña Carmen forma parte de la resistencia. De la, vale, y no pero hay ninguna duda. Lo que está pasando es que si la función de la política es resolver los problemas de ese colectivo que llamamos nación, nuestros nacionales, compatriotas, denle el nombre que usted le dé la gana, pues si entonces cada partido está fraguando su parcela dentro de lo que acertadamente Juan Carlos llama la industria política, entonces ¿sabe qué? No están para nada. Porque la verdad es que permitir la continuidad del régimen de Sánchez, sí, porque régimen, porque hay cosas que yo, por leyes que han aprobado, no puedo decir. Como por ejemplo, y aplaudo, la señora se llama Paloma Servilla, que dijo ayer una verdad del tamaño de una casa en una de las cadenas más progres que hay en este país, que la familia es papá, mamá e hijo. Dentro de poco, probablemente eso sea delito de odio, porque por eso es que es un régimen. Porque sin darnos cuenta nos están quitando la capacidad de decir los libros de Pío Moa dentro de poco probablemente los saquen de las librerías. Ah, porque es memoria democrática y tal. Entonces, si los partidos no están para resolver tus problemas y mis problemas, pues entonces no están para nada. Y termino con esto, porque ayer fueron las mociones de censura en Francia, ¿verdad? Entonces está la izquierda radical, Mélenchon. Luego hablaremos. No, pero rapidito, porque esa moción de censura no pasó por los pelos, porque el Partido Republicano se fracturó. Bueno, porque 15, se le escaparon unos y votaron a favor. ¿Unos cuantos? Y votaron. Eso es una cosa 15. Que jamás ocurrirá en España. Porque si Cayetana Álvarez de Toledo vota en contra de lo que dice el partido, le clavan una multa. Entonces aquí no hay representación de nada. Da lo mismo tener un diputado representando a cada partido en el Congreso que tener 370, porque ya el voto del partido está orientado y direccionado. Eso no es representatividad. Pues ahí tenemos las palabras de don Pedro Luis Pedrosa, pero tenemos al otro lado de Sky a don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Pues nada, estupendamente. Aquí echando un descanso con el debate del señor Tamames y compañía. Señor Vera, ¿usted cree que ha habido una pinza entre el Partido Socialista y Vox en este moción de censura? ¿O por el contrario, Vox se ha sentido un poco abandonado al no votar a favor tanto el Partido Popular como Ciudadanos? No, yo no creo que haya habido ninguna pinza. Aquí cada uno juega sus intereses y, lógicamente, al Partido Socialista, pues hoy le interesaba mucho, por supuesto, atacar, como ha hecho en bastantes ocasiones, a la época de Rajoy y en ese discurso larguísimo, ¿no?, de una hora 40 minutos y también a Feijóo, pero, por supuesto, también a Vox, ¿no? Y Vox, pues, ha estado en su... En defendiendo el papel que yo creo que, en fin, había muchas opiniones en el sentido de que iba a ser un estrepitoso fracaso, de que iba a ir muy mal, y yo tengo que decirle que francamente creo que no, creo que la gente de Vox al final estaba bastante contenta porque no le ha ido mal, por lo menos hasta este momento. A mí me parece que han tenido un protagonismo que estaban buscando en ese enfrentamiento, en ese cara a cara que ha habido entre Abascal y el presidente del gobierno, el señor Sánchez, y luego, por otra parte, porque me parece que el señor Tamames, pues yo le he visto en un tono pues, bastante razonable, y creo que además que ha podido sorprender a más de uno que pensaban que bueno, esto va a ser cosa de un señor anciano que no puede articular, que se va a caer y tal, y no ha sido así para nada, ¿no? Lógicamente, en esta moción de censura, sobre todo, lo que critican unos es el tiempo de la moción, cercano a las elecciones autonómicas y municipales, pero lo que yo creo que la mayoría de la opinión pública, sobre todo de centro derecha, sí está de acuerdo que había que hacer una moción, pero a lo mejor habría que haberla hecho antes, ¿no? Bueno, ahí lo que hubiera sido interesante es que Vox y el PP y, por supuesto, Ciudadanos, pues se pusieran de acuerdo para hacer una operación que podía haber sido esta o cualquier otra,
pero por lo menos que tuviera un respaldo que se sabe que no iban a ganar, porque no ganas en ningún caso, pero por lo menos tuviera un respaldo sobresaliente, importante, ¿no? Y que hubiera servido pues para desgastar al gobierno. Pero yo creo que hay cosas que, por ejemplo, toda esta operación que se decía que si lo de Tamames es muy mal, porque viene de donde viene, no, nada tiene que ver con Vox. A mí me parece que Vox eso lo ha explicado bien y que, por ejemplo, se ha visto con claridad que hay cosas que podía decir Tamames que hacían más daño al gobierno y a la izquierda que si las dice Vox. Porque, por ejemplo, todo este discurso que ha hecho en un momento determinado Tamames con relación a la historia del Partido Socialista, a la guerra civil, a Largo Caballero. Si eso lo dice Abascal, o incluso si lo dice alguien del Partido Popular, pues se hubiera sido entendido que eso es lo normal que digan. Pero claro, que lo diga Tamames, que es un señor que estuvo en el año 50 en la cárcel, en las cárceles de Franco, y que diga que, oiga, es que en la guerra civil no hay tanto, como ustedes dicen, de malos y buenos, porque hubo malos en todas partes, bien en el otro bando. Y él estaba en el otro bando, por tanto sabe muy bien que había mal. Y le ha reprochado pues el papel de Largo Caballero, que bueno, pues fue uno de los instigadores de la guerra civil, sin embargo estaba en el bando del Partido Socialista. Yo creo que ha tenido 4 o 5 golpes que los podía dar Tamames y que se lo dice. Señor Vera, ¿no? ¿Puede subirse un poquito el teléfono porque se está cortando un poco la... Pues vamos a ver, porque no cree usted que... Le puedo poner un auricular si quiere. Que a lo mejor con un auricular como que funciona mejor. No, si sí. Se oye bien, simplemente la cámara que se estaba cortando. Ahí un poquito más para arriba. Ahí, perfecto. Mil disculpas. Usted estaba, nada, estaba comentando sobre todo las palabras de señor Tamames, donde le decía a las claras al señor Sánchez que Largo Caballero había sido un guerra civilista, que fue uno de los culpables de la guerra civil, y que en ningún momento, digamos, hubo ni buenos ni malos, sino que fue una confrontación que había que superarlo, ¿no? Y eso, digamos, veniendo de un comunista como el señor Tamames, le ha hecho mucha mella al señor Sánchez. Claro, si quieres de un antiguo comunista, porque no nos vamos a engañar, Tamames ya tampoco está en las filas del Partido Comunista, del que salió hace mucho tiempo, pero sí que es una persona que viene de la izquierda y que muchos de sus planteamientos son evidentemente planteamientos de izquierda. Eso él no lo niega y yo creo que es reconocido que es así. Por tanto, que eso lo diga Tamames, a mí me parece que en ese momento había semblantes en las filas, en los escaños del Partido Socialista, que bueno, pues, hay gente que pensaba que eso era así. Y sobre todo a mí me parece que el mensaje de Tamames lo que sí traslada era un ambiente bien diferente al ambiente que hay actualmente en las Cortes españolas. Es ese ambiente que había al principio de la transición, en donde se hablaba con otro respeto, en donde la altura intelectual, los conocimientos históricos y digamos, y los discursos eran bien diferentes y desde luego tenían mucha más profundidad. Y eso me parece que también pues se ha podido causar un poco de mella. Por tanto, todo esto de que lo de Tamames es una farsa, que sí sabemos que era una farsa, lo que pasa es que tenía su sentido, que no han sabido, Vox no lo ha sabido articular, porque para saberlo articular hubiera tenido que llegar a un pacto previo con el Partido Popular y con Ciudadanos, por lo menos con ellos, ¿no?, para que tuvieran un cierto respaldo. No lo ha sabido articular, el resultado va a ser, desde el punto de vista de los votos, malo, pero yo creo que el debate no le ha salido tan mal a Vox como muchos. ¿Cree usted que Tamames ha ganado a Sánchez? A mí desde luego me ha gustado más, pero claro que le voy a decir que lógicamente yo no soy una persona neutral en este caso. Fíjese que él ha despachado en 12 minutos, Tamames, en la réplica para la que usó una hora 40 minutos el señor Pedro Sánchez, y en esos 12 minutos desde luego estuvo mucho más directo y mucho mejor, diciendo cosas muy simples en ocasiones, pero esto que digo, ha tenido cuatro golpes que me parece que han sido bastante bien acogidos en líneas generales y que, bueno, pues eso hace que el debate de hoy, otros dirán que bueno, pues esto, la teoría de la farsa, que si se ha prestado Tamames a esta cosa y que lo que está haciendo es blanquear a Vox, que es lo que le han querido decir desde el Partido Socialista. Pero a mí me parece que no es así, porque él ha mantenido sus discrepancias, pero sobre todo le ha venido a decir algunas cosas a Sánchez en el sentido de que, bueno, vamos a ver, Vox, bueno, se decía que Tamames iba a ridiculizar a Vox. Pues no ha sido así. Ha defendido a Vox, porque ha salido en un momento determinado y ha dicho, oiga,
que sepamos, Vox no se ha saltado la Constitución, lo ha dicho con sus palabras, como es lógico. Sin embargo, sus aliados se la saltan todos los días. Y además está haciendo usted estas reformas legislativas que, en fin, que las hace porque estos chamiguetes que tiene usted se lo están pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que ni Vox ni Tamames han quedado mal. El debate es interesante, es interesante. Es verdad que como el resultado será bueno para Sánchez, pues lógicamente le va a dar también un poco de oxígeno y eso puede ser la parte negativa, ¿no?, de todo esto. Pues don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Intocables. Reciba usted un fuerte abrazo. Fuerte abrazo muy, muy grande para todos ustedes, para todos vosotros. Pues yo creo que la pregunta, porque aquí el debate se ha hablado todo, ¿ha ganado Tamames a Sánchez? Yo creo que la pregunta que tendríamos que responder todos, o ¿ha ganado Sánchez a Tamames? Hombre, vamos a ver, si acabamos de decir, y yo lo comparto, que la mayor parte de las cosas que ha dicho Tamames las compartirían el 80% de los españoles, pues es obvio que aunque Sánchez se empeñe en que ha ganado, no ha ganado, porque las cosas que dice Sánchez no las comparte nada más que sus huestes, ¿no? O sea, los cafeteros. Pues desde ese punto de vista, pues no se puede decir que ha ganado Tamames. Claro, los suyos dirán que no y los otros que sí, si es que esto ya se sabe que es así, ¿no? Bueno, pero luego a doña solamente momentazo, sí, que es verdad que es para boomers, ya gente un poquito más tal, que es el momentazo Blas Piñar, que es que yo me partía de risa con Tamames. No sé si lo tenemos. Es que me ha parecido. Si lo tenemos, pongámoslo. El momento que dice Tamames, desmonta la memoria histórica de Sánchez, hablando de la Segunda República. Qué malo es el que le ha puesto ahí a Blas Piñar. No sé si tenemos el corte, si no pone. Parece que no. La memoria histórica nos ha creado muchos problemas. Y nos los va a crear. Una memoria democrática que está faltando a la veracidad y que está por el partidismo. En una guerra civil no es solamente un lado bueno y otro malo. En la nuestra se cometieron atrocidades en los dos bandos, tratando de limitarlas ahora prácticamente a uno de ellos, cuando en realidad la Segunda República fue una situación no tan angélica como pretenden demostrar actualmente. Lean, si no, el libro de Alejandro Nieto, recién publicado, que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Mitos de la República, y vean lo que fue aquella república también. El caos, la desorganización, la indisciplina, una serie de verdaderas luchas contra la llamada legitimidad republicana. La principal, la revolución de octubre del 34, con más de 1.000 muertos por la represión en gran medida, o casi totalmente, por decirlo así, pero que, como dice Raymond Carr, el hispanista, en realidad, en 1934 fue el comienzo de la guerra civil. Eso no se cuenta en esta nueva historia de España. No se cuenta sino bondades extraordinarias, y muchos jóvenes ya piensan que ganó la guerra la propia República. Doña Lorena, ¿por qué no se cuenta en el Congreso, por ejemplo, que el Partido Socialista dio un golpe de Estado y que se levantó contra la legítima República, y sin embargo parece que todo lo que se hizo después fue algo malo, malísimo, mientras que ellos también hicieron barbaridades? Yo creo que el periodista José Antonio Vera lo marcaba muy bien. El problema del parlamentarismo español es que el nivel que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados es paupérrimo. Cuando encontramos una serie de diputados que, lejos de tratar de persuadir o de convencer con argumentos, van a colocar el mensaje que corresponde en ese día, y hoy lo hemos visto en el presidente de gobierno, un presidente de gobierno al que se le presenta una moción de censura y dedica la mayor parte de su tiempo a arremeter y atacar contra quien no está en ese momento presente y no a contestar a quien le está interpelando, dice bastante de la capacidad que tiene de respuesta. Yo creo que en el Parlamento se habla bastante poco de algunas cuestiones que tienen que interesar a todos los españoles. Estábamos escuchándolo, por ejemplo, en estas palabras del profesor Tamames.
y bastante de otras cuestiones que no interpelen a la mayor parte de ellos. Y yo creo que la pregunta no es quién ha ganado hoy, sino quién va a ganar mañana con esa suma de votos. Y lamentablemente lo que va a suceder mañana nada tendrá que ver con lo que hayamos vivido o lo que hayamos sentido en el día de hoy. Pero mañana los votos y los síes y los noes de los diputados van a ser lo que va a marcar los próximos meses de aquí a la convocatoria de elecciones. Usted imagínese que mañana ganara Tamames. ¿No sería bueno para todos? Bueno, yo es que creo que la alternativa, desde luego, a España no puede pasar. No, pero bueno, no debería pasar. Y luego convocaría elecciones, es lo que ha dicho. Que habría muchos otros presidentes de gobierno que podrían asumir la función con, yo creo que con mucha más alternativa que la del profesor Tamames. En cualquier caso, desde luego, que se pudiera vencer a Pedro Sánchez con una moción de censura, cuando la aritmética de verdad diera los números, sería una buena noticia para todos los españoles. Pero mientras eso vaya a suceder, nos tenemos que limitar a que allá donde los españoles vayan a poder hablar. No nos olvidemos de que la representación parlamentaria que estamos viendo hoy en el Congreso responde a los votos de hace 3 años. A mí me gustaría saber qué pasaría si ahora mismo pudieran votar todos esos españoles que han seguido el discurso. Y lo vamos a ver en 2 meses, y lo vamos a ver en las municipales y autonómicas, y lo vamos a ver en 6 meses en las elecciones generales. Esa es la oportunidad de que los españoles ratifiquen si quieren seguir con esta deriva en España o quieren cambiar el rumbo del país. Ramón no solo ha ganado a Sánchez por lo que ha dicho, sino por cómo lo ha dicho. Porque una de las cosas que hoy se han demostrado en el Congreso es la mediocridad que hay ahí dentro. El nivel cultural, el nivel profesional, el nivel de gestión que hay ahí hoy, cero. Es lamentable, es ínfimo. Y Ramón hoy, pues, es que se permite el lujo de decirle a Sánchez, pero hombre, usted es que no me ha respondido a ninguna de las preguntas que yo le he... Vamos, a ninguna de las cuestiones que le he hecho. Y usted dedica 1 hora y 40 minutos a dar un mitin. Bueno, pues yo ya no me molesto. Tenemos ese corte precisamente. Vamos a ponerlo en el momento que Tamames se mofa de la verborrea de Sánchez y dice 1 hora y media hablando de cosas que no le he pedido. A ver si no lo ponen los compañeros. Cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos. No se puede estar 1 hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre lo que no le hemos pedido que nos informe. Claro. Entonces... Señor Bermejo, perdone el inciso, pero yo era bueno. Sí, pero fíjese. Ilustra sus palabras. Pero fíjese. Y entonces él ya dice, bueno, pues sigue usted hablando, ¿no? Pero es que luego viene la réplica de la vicepresidenta Yolanda Díaz y se erige allí ella como líder comunista, ¿no? Como diciéndole, pero hombre, usted que viene aquí a dárselas, ¿no? O sea, usted que ha estado en la cárcel, usted que ha estado luchando contra el régimen franquista, usted que gracias a muchos como usted hoy podemos aquí reunirnos en este Parlamento, ¿no? En vez de decirle eso, cosa que, por ejemplo, se ha hecho Inés Arrimadas, le dice, señor Tamame, está usted perjudicando a la democracia. Eso le ha dicho Yolanda Díaz. O sea, Yolanda Díaz, o sea, la que lloraba cuando se murió Chávez, ¿no? Sí, sí. Entonces le dice, pero vamos a ver. Y entonces él... Y dándole lecciones. Y entonces él, en vez de decirle, madre mía, ¿en qué chusma se ha convertido este Partido Comunista donde yo militaba?, ¿no? Que podía haberlo dicho, ¿eh? Porque, claro, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, un comunista de verdad jamás permitiría que se separara 1 centímetro cuadrado del territorio del país donde vive, ¿no? Cosa que estos no hacen. Y va y le dice, Ramón le dice, señora Díaz, dice... Bueno, ya había causado usted aquí su tiempo, ¿eh? También otra hora, vaya plomazo que nos ha pegado, para dar su pistoletazo y su meeting para el proyecto ese de Sumar. Dice, bueno, yo le voy a recomendar que sea un poquito más sintética en lo que dice para que se la entienda y podamos valorar realmente lo que aporta, ¿no? Y luego le dice, que esto ya, pues, ha sido tremendo, ¿no? Es decir...
sea usted más sintética, ¿no? Decirle. Y más concreta. Más concreta. Claro, vale, al meollo. Es que se ha metido un rollo. Patata. Y luego le ha dicho, y dirigiéndose a la presidenta del Congreso, le dice, y si a usted le parece bien, señora presidenta, no voy a responder a mi discípula, o como queramos llamarlo, ¿no? O su retoño, o no sé. O sea, esto es lo más humillante, o sea, la humillación de un comunista ancestro a su discípula no contestar las payasadas que le ha soltado. Ahora, ella lo aprovecha muy bien, ¿eh? Porque ella ya ha aprovechado ahí su hora. Una para hora de publicidad. Dice, no vaya a ser que al sitio este, al Ramiro de Maeztu, no vengan muchos. Dice, voy a aprovechar aquí al Magariños para hacer mi meeting, ¿no? De eso que se llama sumar, que al final, espérate a ver si va a ser restar y a ver si eso cómo acaba, porque lleva diciendo que voy a, pero... No termina de arrancar. Pero no termina de arrancar, ¿eh? Y además, si se junta con los Rejón, Garzón y todos estos, que son, que se odian a muerte con los de Podemos... Pues a ver cómo acaba eso. Si esta acaba con todo Sánchez... Sería bueno, sí, pero a las primeras, ¿no?, que le lanzó el Ordajo fue a Belarra y a Montero. Porque ella felicitó casi a todos, pero a las primeras que le tuvo el detallito fue a Belarra y sí, a Montero. Pero dijo eso de, fue de Abascal, ¿no? Pero dijo... No. Pero dijo de ellas... Vamos, o sea, no se puede decir una cosa más ínfima de la tarea de Belarra y de Montero. O sea, ínfimo. Ahora, ínfimo. Hay una pregunta que no sé qué... Usted acaba de decir que el 80% de los españoles estarían de acuerdo con... Digo yo, sí. No sé, está bien, 80. Es probable. 50, 60, ¿verdad? De ser eso así... ¿En qué afecta al Partido Popular, independientemente de que la moción salga o no? ¿En qué afecta al Partido qué afectaría al Partido Popular votar sí a la moción? ¿En qué? ¿Van a perder la...? Pero no tendrían que llegar a un acuerdo previamente para votar la moción. Pero no, ¿se ha contado con el Partido Popular para presentar esta moción? No, porque precisamente lo acaba de decir el señor Vera, lo dijo Juan Carlos. O sea, ir a una moción de censura con la naturaleza y con las características que tiene, ¿verdad? Sin haberla leído, sin haberla escuchado, pues entonces no es parlamentarismo, es lo que yo digo. Son partidas de bloque. Nuestra posición es esta y de aquí no nos movemos. Entonces, no tiene sentido utilizar dos días en el Parlamento para escuchar a una persona argumentando. Bueno, escucha mañana a Cuca Gamarra, que a lo claro. mejor sí se lo ha leído. Vamos sí lo ha a ver. Vale. ¿Pero en qué afectaría? Dígame usted. No era una cuestión de leerlo, porque al final Tamames ha hecho lo que le ha dado a la gana, como estaba previsto que iba a hacer lo que le diera la gana. No iba a leer eso que se ha filtrado. Iba a decir y a volver más a escribir. Más a mi favor, o sea, hay que escucharlo. Entonces, sí, pues ahí estaba Cuca Gamarra, está todo el Partido Popular escuchando y mañana. Y si los diputados fuesen libres y votaran a conciencia, probablemente muchos dirían, vale, tiene razón. Entonces, la pregunta es, si el PP vota sí, no sale la moción. Pero si vota sí, ¿en qué los afecta? Vamos a ver, cuando se presenta una moción de censura, como se ha presentado en este momento, con una intención, insisto, que es claramente la de situar en la agenda política a Vox en el centro de un protagonismo parlamentario como es la moción de censura de hoy, sin visos de prosperar. Eso es una especulación. Se ha presentado antes. Bueno, eso es una especulación. Igual que es una especulación. Porque de hecho Vox le propuso al PP presentar a ustedes la moción de censura. Ah, bueno, sí, estupendo. Ahora ya solo faltaría que un grupo parlamentario con un número bastante inferior de diputados marcara la agenda del principal partido de la oposición. ¿Por qué Vox ha decidido? Eso, mire, ha decidido mayor mezquindad no ha podido decir. Porque el problema no es que este tenga más que el otro. El problema es que Pedro Sánchez le está haciendo daño a España. El problema es que Vox está utilizando el mecanismo de la moción de censura por segunda vez sin un fin real de cambiar la situación en España. Eso es una especulación. ¿Pero por qué es una especulación? Pero es una especulación absolutamente. Porque los que están votando no se están extendiendo son ustedes. Que lo haga usted no lo es. ¿Ah? Claro. Que yo ¿para qué es una moción? Ya va, Lorena. Ustedes saben muy bien para qué es una moción de censura. Sí, claro.
porque les quitaron un gobierno. A diferencia de la de Francia, en la que no hay automáticamente una convocatoria de elecciones. Aquí en España, si prospera una moción de censura, lo siguiente que corresponde es la convocatoria de unas elecciones. Sería Feijóo presidente más rápido. Bueno, ojalá. Vamos a ver lo que sucede. Porque, pero insisto, es que si es alucinante. Vox, si sigue Vox, no, no es alucinante. Es alucinante. Es que si Vox sigue teniendo esta actitud que está demostrando, y se lo estoy poniendo de ejemplo, en la Asamblea de Madrid dentro de 2 días tiene la oportunidad. Vamos a ver qué van a pero votar. Es que usted me acaba de decir vamos algo. Usted me acaba de decir algo. Usted, empezando esto, dijo algo. Esta moción de censura dijo, no tiene el enemigo de es el PP. Y nunca ha tenido no el, visos el enemigo de es el PSOE, no el PP. Vale. El enemigo es el PSOE, no es Vox. Es la izquierda, vale. No solo el PSOE. Que el PSOE solo no llega a ningún sitio ahora mismo. Vale. Necesita el apoyo de otros muchos partidos de la izquierda, nacionalistas, pero, independentistas. Sin embargo, siendo el enemigo la izquierda, son ustedes los que están dispuestos a pactar con ella. No. ¿Quién ha dicho que estamos dispuestos claro, a pactar que lo ha dicho Feijóo, no. Que sería vamos propenso a hacer un pacto de... Y le llaman aquí con ese eufemismo. Aquí los únicos que están pacto votando de manera reiterada pacto con la Estado. Izquierda para perjudicar a los gobiernos del Partido Popular, por desgracia, está siendo Vox. Como Almeida. Y allí donde pueden hacerlo, como Almeida, que pacta con la izquierda hacerlo, y elimina a Madrid Central y lo vuelve hacerlo. A poner. No, pacta con desgraciadamente, la desgracia no de España, la desgracia de España es que es imposible llegar a ningún acuerdo de Estado. Eso es el drama de España. Pero es que lo plantee Feijóo o lo plantee Rita pero, la Cantadora o Inés Arrimadas Carmen, o quien sea. Y cuando es un eufemismo. No, el acuerdo eufemismo. De Estado en la está situación de España, un documento que se llama Constitución. Sí, pero en la situación de España, oye, perdona, también los pactos de la Moncloa, se puede llegar a pactos múltiples pacto de cosas contra la violencia de género, contra el terrorismo, exacto. O sea, ahora mismo la situación, la situación de España desde la pandemia, es que ni en pandemia han sido capaces en este país de llegar a un mínimo acuerdo para ver cómo hacemos, qué hacemos, pedir la colaboración de los demás, o sea, ha sido poner trampas, poner zancadillas a Madrid, a Andalucía, a que no fueran los suyos. Pues si es que eso es que Sánchez es eso, es un cáncer. Entonces, no es cuando tú dices hay que llegar a un pacto de Estado, eso sería ideal, hubiera sido ideal, porque hubiera este país, hubiera un pacto de Estado, por ejemplo, para llegar a una persona independiente para lo de los fondos europeos. Es que no hay forma en este país de que se llegue a nada, porque es que la izquierda es pues lo que es. Porque este partido no es un partido socialista, sino un partido sanchista. Porque si tuviéramos los dirigentes que tuvo en su día el Partido Socialista, probablemente habría alguna situación que hoy en día no estaríamos viviendo. Pues amigos, lógicamente está muy interesante. Interesante, pues en la tertulia, y nosotros vamos a dar colacel a todos nuestros contertulios porque se están portando muy bien, amigos. Colacel para las arrugas superficiales, para la flacidez o el descolgamiento de la piel, que son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la atropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Amigos, Colacel, tómelo todos los días, y además si es Colacel Antios, pues saben que una pastilla vale más que 3 pastillas de otros productos. Nos vamos a publicidad, no se vayan, porque vamos a hablar de lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Ya sabemos lo que está pasando en la política española, que está todo el mundo en guerra, prácticamente como en Ucrania los partidos políticos. Y también vamos a hablar de lo que está pasando en Francia, en esa moción de censura, en esas huelgas generales salvajes, y Macron está contra las cuerdas. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Yeah, yeah, yeah.
estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Here we go. Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-13-35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.